pasa nada. Es un momento serio este. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, no hay marcha atrás. Esto es lo que le espera a nuestro México. Sí, la cuarta transformación. No, y las cosas que le dicen últimamente a Andrés Manuel, le llueven piropos como ¿quién fuera frijol para que me cayera su gorgojo? Oh, yo sí dejaba que me callara como la chachalaca. ¡Tengo una excitación legítima! Me voy a estimular el punto PG. Pero no todo es política, damas y caballeros. Estamos tristes porque no hubo quinto partido. Pero, ¿para qué quieres quinto partido? ¿Para qué queremos quinto partido? Tenemos cuarta transformación, o sea, ¿qué? ¿Y ya se acabó la corrupción? No, Eduardo. Tenemos que ser realistas. Eso sucede hasta el 1 de diciembre. Ah, es verdad. Sí. Pero mientras Andrés Manuel celebraba en el Zócalo, la selección mexicana se preparaba para enfrentar a Brasil. Y aquí tenemos un resumen de este partido. ¿Qué? ¿Y ese hueco? Pues es que de todo se cae este güey y se retorce, todavía ni empiezan. Sí, de todo se cae y se retuerce como si le hubieran, no sé, echado el limón al hemorroide. Sí, o sea, hombre, ¿verdad? Sí. Se echaba más clavados que Paola Espinosa en la de Robert Pacheco. Dices en la alberca, ¿no? Sí, en la alberca de Robert Pacheco. Oye, ¿y saben por qué es así Neymar? ¿Por qué? Pues porque su jefe es igual. Miren, aquí está la mamá de Neymar. Miren, ¿por qué? ¡Su mamá! Ahí está. Sí. Sí. Es mamá Neymar. Y al parecer la mamá de Neymar es el doctor Chapatín, por lo que alcanzo a ver en este clip. Mira, nada más igualita que su hijo. Se duele horrible. Pobrecita. Oigan, pero bueno. Hablando de madres, los que no tuvieron ni tantita fueron Chicharito, Layún y Carlos Salcedo, que en un arrebato de ocio hicieron esto. ¿Y por qué concentrarte en el partido si puedes estar pensando en de qué color te vas a pintar el pelito? Ahora, no sé, a lo mejor la idea era confundir a Brasil y que pensaran que estaban jugando con Alemania o algo, no sé. Estaban pensando cosas chingonas, como que eran güeritos. Sí. Aparte, ser rubio da caché y da éxito. Sí. Si no, pregúntenle a Shocker. Pintarse el pelo ayuda. A Laida Sansores. Ándale. Laida Sansores se ve también con ese pelo rojo. A ridículo. Luis Hernández o a Sague. Sague. Oye, perdón, ¿Sague se lo pinta? Comex. Es la que usa, papá. Eso me pasa por pregunta. Lo patrocina. Bueno, cualquier lanchero de Acapulco sabe que funciona pintarse el pelo. Que no, el lema es, entre más güera la greña, a más güera se la enseña. Bueno, pero no hay que estar desanimados. Me salió como acapulqueño de Macuspana. Sí, pero es que ya todos estamos felices con eso. Pero ante la derrota, la verdad es que hay que estar contentos, hay que bailar. Así como baila Cristiano, que por cierto ya quedó eliminado el fin de semana, pero miren nada más qué bonito baila. No le importa, él está feliz. ¿Qué hubo? Ahora se ve un poco... ¿Varonil? Sí, iba yo a decir varonil. ¿Sabes qué? De hecho, se ve tan varonil que ya lo quieren en Veracruz. ¿Para que juegue el tiburón? No, de Reina del Carnaval. Sí, es que no lo viste. Y se dieron cuenta que quedó fuera Alemania, Portugal, Argentina. El único favorito que ganó fue Andrés Manuel. Ya estás siendo demasiado evidente, ya ese ya. En fin, la euforia mundialista terminó para nosotros, pero la pasión continúa y se contagia como el AMLOV. ¿Ve usted de qué manera? ¡Gol! ¡Ganamos, mundo! ¡Gol! ¡Gol, mundo! ¡Si se puede, mundo! ¡Gol! Oye, a ver, pero ese gato está poseído. ¿Qué se le metió al gato? ¿El diablo? ¿Una estrella porno? ¿Margarito? ¿Qué es eso? No. ¿Quién está atrapado ahí? No, es que el gato repite todo lo que escucha. Ahorita está así por el mundial, pero antes gritaba... ¡Se compran! ¡Colchones! ¡Tambores y refrigeradores! Pero bueno, algo que no podemos permitir es la violencia en el fútbol. Y lamentablemente en Rusia agredieron a un pobre priista que se... ¡Sí! Estaba disfrutando del partido sin ofender a nadie. Mire usted lo que le hicieron, pobrecito miembro del PRI. Sí, qué hojaldras. Miren, ahí va a estar el priista y de pronto ¡tómala! Y luego con esas manitas pues no pudieron hacer nada, ¿no?
manitas le faltaron. No sé quién es, pero estoy seguro de que es de la CTM o algo así. Y si se fijan bien, esa señora que le pegó al dinosaurio se llama La Voluntad del Pueblo. Ay, es un nombre tradicional mexicano muy bonito. Ahora, no le había ido así de mal a un dinosaurio, creo, desde que le cancelaron el programa a Barney. Qué feo, pero bueno, hablemos de otras cosas. Quiero, el que no la tuvo fácil en estas elecciones fue Andrés Manuel López Obrador. Mire usted lo complicado que fue para el rey de Macuspana y ahora emperador de México esta votación, mire. Cuesta trabajo, no es fácil emitir el voto. A ver, vamos, no a cualquiera. Como que la mampara le estaba estorbando. Ven, ya, como si hay continuidad, no pasa nada. Algo nos queda claro, dio más batalla la mampara que Anaya y Mid. Ahora, a mí no me engañan, ¿eh? Eso fue el vientecito de la Rosa de Guadalupe. Además, ¿para qué se esconde Andrés Manuel si todos ya sabemos por quién iba a votar, ¿no? Sí. Obvio, por Mid. Claro. Espérate, ¿por Tit? Sí. Bueno, la verdad, votar por ti mismo es como darte amor a cinco dedos mientras ves tus propias fotos de la prepa. No sé, es raro. Y al final, Andrés Manuel le aplicó el capirucho a varios contendientes. Ahí, hablando de capiruchos, ¿se acuerdan de la profecía esa del valero? Se cumplió, miren. Fíjense, estas imágenes explican todo lo sucedido. Ahí está la primera. 2006, haya sido como haya sido. La 2012, segunda, no se arma. Y ahora sí. Sí, yo para la tercera ya la tengo bastante vencida, pero digo, yo igual, con tres intentos se puede, bien hecho. Oye, ¿y si ganó AMLO, significa entonces que el Cruz Azul...? No, pues tampoco, ¿no? Si no son milagros, ¿cómo crees? Pero bueno, van a ver que de ahora en adelante van a abundar los Manueles, los Andrés. Uy, si hubiera ganado México en 9 meses, habría un montón de Andrés Chicharito, Oribe Manuel, Francisco Guillermo Moreno. Y cosas de esas, pero bueno... No solo el zorro plateado del sur se alzó con la victoria, también algunos miembros de su séquito, o como ellos le llaman, su partido. Miren cómo esta senadora electa, Alejandra León, celebró su victoria muy acorde a los valores de austeridad republicana. Miren. Nos encontramos ya con la senadora por Morena, Alejandra León. ¿Qué nos puede decir, senadora? Que tenga permiso del próximo presidente. Miren, ¿eh? ¿Qué hubo? Hace así porque ya va a destapar la champaña. Sí, yo le hago así justo cuando voy a destapar la champaña. Qué mejor manera de celebrar el inicio de un gobierno austero que tomando champaña y escuchando música norteña, tal y como lo soñó Juárez. Ahora, qué curioso que vaya a ser senadora. Lo único que no le hace falta es otra cena. No, sí, una cenita para que se le baje un poco, ¿no? Ahora, los de Morena nada más se juntan tantito con Belinda y con Sergio Mayer y ya, champaña y música popular y fiestas de 48 horas, tranquilo. Bueno, y el que nos la enseñó en plena votación fue el expresidente Vicente Fox, que la traía desdoblada. Bueno, no sabemos si nos la enseñó a propósito o se le salió en un descuidito, mire usted. Ahí está Chente, podemos acercarnos. Y miren por quién votó, por el PAN. Ahí está, ¿eh? Por si se preguntaban. Él estuvo pidiendo el voto por Mid. Sí. Y si se preguntaban cómo votó, pues ya lo saben. Él votó, pues como me dijo Martita. Ahora, después de votar, se llevó una sorpresa. Y esto fue lo que dijo, miren. ¿Cómo que por López? No puede ser López. Imposible. No puede ser López. No puede ser López. No puede ser López. Pues ya después se dio cuenta de que sí pudo ser López. Y esto fue lo que puso en su cuenta de Twitter. Mire usted, esta foto la subió Vicente Fox. Ahí está. Ya sin pensión. Sí, los expresidentes ahí de teporochos. ¡Qué grosero! ¡Qué baboso, ¿no? Dices el pulque, ¿no? Sí, pulque súper baboso. Si no hace hebra, acuérdese. No pero sirve. Al parecer ya encontró Vicente Fox un nuevo empleo. Sí. Y eso nos llena de gusto. Miren ustedes lo que va a hacer.
Pues sí, está bien, está bien. Ahora, nada más, abusados, ¿eh? No lo usen de mandadero porque es de los que se queda con el cambio. ¿Se acuerdan de cuando fue presidente? Sí, nos lo sigue debiendo. Y mi cuau de Tepito. Anda más emocionado que cuando se la clavó a Cuernavaca. No, no, a Bélgica, perdón, a Bélgica. Sí, sí, sí. Y es oficial, también se va a dar la gubernatura de Morelos. Así que, odienlo más y lo que quieran. Miren, sacó hasta las maracas. Ahí ya te creo. Hoy yo no gané, ganamos todos. Ganó Morelos, ganó su gente y sus familias. Ganaron los campesinos, los productores y los jóvenes. Pues mira, no alcanzamos a ver el final del spot cuando dice, les cuadre o no les cuadre, yo soy su padre y voy a ser gobernador. ¡Nueh! Casi me cago del banco. ¡Nueh! Ok, está bien. Es curioso ver a Cuau tocando las maracas después de haber estado tocando los bongos de la Nacha Plus. Ahora, lo bueno es que el Cuau no va a ser un delincuente de cuello blanco. Él no puede hacerlo porque... La verdad, hizo una muy buena campaña. Estuvo jorobe, 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 hasta que ganó. Ahora, ¿cómo no iban a votar por él? Si Blanco va a sacar a los inocentes de la cárcel. O sea, Blanco te echó el orfanato municipal. Pero ¿sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que Blanco te echa en cara sus triunfos. Sus Blanco logros. Sacará de la pobreza al Estado. Esperemos. Lo prometido ya. Está Pero bien. Sí es muy presumido. Ahora, si ustedes se preguntaban, ¿por qué la debacle del PRI? ¿O por qué están convertidos en el Lobos Buap de la política? Tal vez tenga que ver con cosas, cositas como esta. El futuro no se vende, ni el presente tampoco. Hoy, y lo digo con gran orgullo, y lo digo de frente a mi planilla y a mi equipo, me comprometí a no comprar un solo voto como lo hicimos la vez pasada. ¡Bravo! ¡Bravo! Ahí está. ¿Por qué creen que se fueron? ¿Por qué? Pero bueno, por lo menos ya está diciendo la verdad. Claro. O sea, es un buen comienzo, nada más. Le falta que no robe, que renuncie, perdón, a Satanás, que deje de entobar sangre, ¿no? Y la gente va a empezar a confiar un poquito otra vez en el PRI, a lo mejor. Eso sonó lo que dijo este güey, como decir, no, pues yo nunca he pegado unos guapos porque sabe resalado. Es como decir, mira, mi amor, sí me ando dando a tu prima y a tu hermana y a tu tía, pero a tu mamá ya no, ¿eh? Ya, eso se acabó, ya. Bueno, al menos sabemos que no robaban, las pagaban, eso es algo, ya es algo. Exacto. Vamos avanzando, no es lo mismo. Pulpomo Rentería, ¿qué quieres aquí? Mi querida Estela, señor Videgaray. Deja con las manos. No. Bueno, oigan, la afición mexicana no solo promete o piensa, se imagina cosas fregonas, las hace. ¿Quieren verlo? Sí queremos. El lunes, venlas. Amigos del Mundial, ¿qué importa? Dicen que los lunes y las gallinas ponen, pero hoy vamos a ponerle toda la energía para hacer el despintado del juego México-Brasil. ¿Haremos historia? Acompáñenme a verlo. En España está Manolo, el del bombo. Aquí tenemos a Abraham, el del tambo. Échate uno en toquino. La misma historia de siempre, ¿no? ¿Qué pasó? Tuvo que haber metido a Oribe Peralta para poder concluir un gol en la delantera. Que como siempre, ¿qué nos falta? Mentalidad, nos engañó Osorio, es nuestro nivel, ¿qué? ¿Cuál es el rollo aquí? Nos hizo falta más que nada, pues más conclusión y los pases más directos y finos. ¡Las mamadas! ¿Cuáles? ¡Los pendejos del equipo! Bueno, pero explícame cuáles, no se defendieron bien, no atacaron. En el segundo tiempo, no más podía pasar el pendejo de Ayala y no hacía nada el cabrón. Profe, no me repruebe, perdóname por faltar. Ah, faltamos hoy a la escuela. Faltamos a la escuela, faltamos a la clase de matemáticas. 30 escorts, ¿no fue la suficiente motivación? Claro, no juegues, pues sí, hasta 60 escorts. O sea, ¿había que llevarles escorts? Lo doble, yo digo que lo doble. ¿60? 60. ¿Y si hubiéramos ganado? No, ya, papá. Solo así la podremos ver. Nunca seremos campeones del mundo. Nunca llegaremos al quinto partido. No importa. México perdió en lo futbolístico, pero ha crecido en otras cosas como la democracia. Desinformó para el Mundial que importa. Diego Rentería. ¿Y saben qué? ¡Pero mi cabrón! Rentería es una disidencia absoluta. Es grosero. Ahora nos toca ver unas fuertes escenas en el metro de la Ciudad de México donde un hombre
intenta sacárselo a una señora. ¿Qué? Vean esto. En el nombre de Jesús te vas. De ese cuerpo que no te pertenece. Te vas. En el nombre de Jesús. Te vas. ¿Qué es esto? Bueno. Te vas en el nombre de Jesús. Santo, santo. Yo te bendigo en el nombre. Santo, santo, contra el demonio. ¡Es un exorcismo en pleno metro! ¿Qué? ¿Por qué le habla tanto a Santo y no a Blue Demon? Pero está sacando el chamuco, si necesitan ustedes saber qué línea es. ¡Au! ¿Y por qué te perdono? ¿Qué es de Morena? ¿Qué? Pero se están como exorcizando el uno al otro, ¿no? Es una cosa rara. Y los paraguasos, ¿qué onda, eh? Suena. Pues mira, la verdad es que me sorprende lo bien que maneja el diablo el paraguas. Sí, porque dicen que después se le abrió adentro a la señora. ¿Perdón? Uy, no, eso que... Adentro del vagón y hay otras personas, puede picar ojos. Sí. Es de muy mala suerte, además, señora. Muy mala suerte. Sí. ¿Y cómo le hacen, eh? Ah, bueno, pues se suben y empiezan, lleve su limpieza del alma, lleve 25 pesos, le vale 25 pesos, le cuesta, para el niño, para la niña. Sí, okay, ya entendimos. Bueno, sí, me he subido al metro, oiga, bueno. Y después se fue al último vagón y encontró a muchas almas en pene. No, en pena, Verónica. No, eso es lo peor, que ya ni pena les da. No, pero esa señora no está poseída. Así te pones cuando comes de esos bubulubos de 3x10 que hay en el metro. ¿Verdad que sí? Sí, están muy cañones. Baratos. Oigan, un maestro siempre será como un gran mentor y un ejemplo a seguir. Pero vean a este profesor con el que los alumnos se la pasan boba. El Yucatán. ¿Sí? No. Es como una clase de... De química. Entonces el macho le está enseñando ahí. Una reacción. Eso. Vierte la pócima. ¡No más! Oye, al final se escucha como gritan, ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, Eve! ¡ALB! ¡Que se queme el salón! ¡Aló, Eve! ¿Y qué clase era? ¿Eso era introducción al extremismo 2 o qué? Oye, ¿dónde dices que es eso? Eso fue en el Cairo Tultepec. Ah, okay. Pues este señor no tiene ni idea de lo que está haciendo. O sea, para nada. Ah, entonces es el que manejó la campaña de Pepe Mil. ¡No! A ese le fue peor, ¿no? A ese sí le tronó en la cara, para que veas. Bueno, una vez me pasó a mí lo mismo en la cocina. Me explotó un huevo. ¿Qué? No me digas. Sí, no vuelvo a cocinar sin ropa. Bueno, muchachos, vive el Mundial estrenando smartphone con 3 meses de internet ilimitado, más 9 meses con el doble de gigas. ¡Ah! ¿Vamos con Josefa o qué? ¡Sí, Josefa! Están tragando camote, muchachos. Bienvenidos a La Otra Red. Pues por supuesto que las redes sociales están desbordando con burlas hacia la selección mexicana que cayó 2-0 ante Brasil. Sí, así es, la arrollada que nos pusieron. Y no hay mejor manera, mejor descripción gráfica para esta derrota que esta. Véanla nada más. Aquí sale un golfista, todo va muy bien, va a hacer un extraordinario tiro, podría ser hole in one. Pero de repente, un carrito de golf se lo lleva de calle, así como nos llevó de calle la selección brasileña. Y por esta razón, pues, se regresa ya la selección a México. Y otra que se regresa es Argentina, porque cayó ante Francia en un partido extraordinario y con una figura que ya saben quién es. Véanlo nada más. Así es, y esta es la figura, la persona flash. Ah, no, no, es Kylian Mbappé, el jugador de 19 años que mandó a Argentina a su casa. Y otro que regresó, pues sí, es el mismísimo Sergio Ramos y la Furia Roja. Se puso malito, ahí lo pueden ver ustedes, se enfermó. Y pues así la selección de España fue eliminada contra Rusia. Fue la sorpresa, por supuesto, de la jornada del fin de semana. Y quien está allá es Mariana. Vamos a ver qué nos tiene. Amigos de Qué Importa, qué gusto me da saludarlos desde Rusia. Pues seguimos obviamente muy tristes por la eliminación de México. Pero bueno, mientras vivía la ilusión y la esperanza, quiero que chequen lo que nos dijeron algunos mexicanos respecto al quinto partido. El día de hoy nos venimos al pabellón mexicano aquí en Moscú para preguntarle a la gente qué estaría dispuesta a hacer con tal de ver a la selección mexicana en el quinto partido. Yo, por mi parte, estoy dispuesta a pintarme el pelo tipo Super Saiyajin, así que vamos a ver qué fue lo que nos dijo la gente.
Oye, a ver, tengo una pregunta para ti. Si México logra pasar al quinto partido, ¿qué estás dispuesto a hacer? A empeñar la licuadora, la televisión y a ver qué empeño allá para que me manden y quedarme más días. ¿Qué están dispuestos a hacer si México le gana a Brasil y pasamos al quinto partido? Por ejemplo, yo me voy a pintar el pelo como Super Saiyajin. ¿Tú qué harías? Yo corro por toda la Plaza Roja sin playera. ¿Por acá? Yo cambiar mi vuelo sin decirle a mi esposa. ¡Ah, bueno, qué valiente! ¡Hombre macho lomo plateado! ¿Qué están dispuestos a hacer si México llega al quinto partido? Pido más días de vacaciones. Hablé con mi jefe y me dijo, si pasa México, pido más días de vacaciones y le pido dinero, le pido el aguinaldo anticipado. Ah, o sea, además le pides que te suba el sueldo. Claro, claro, claro. Ya escucharon, Eduardo, y está acá, ¿no? Para que se pongan vivos. Y por acá, señora, ¿qué haría si México pasa al quinto partido? ¡Yo vendo el coche de mi marido! Yo creo que yo voy a renunciar a mi trabajo y sigo a la selección hasta donde llegue. No, eso sí son. ¡Este sí tiene Yaitza! ¿Qué estarías dispuesta a hacer por ver a México en el quinto partido? Desnudarme por toda la Plaza Roja. Oh, ¿pero cómo? Roja me puse yo, no, bueno. ¿Cómo nos vamos a quitar este dolor, hermano? Bebiendo, disfrutando. ¿Qué más hacemos? Ya sabemos, pasado pues muchas cosas de este tipo y pues siempre seguimos con la cara en alto y siempre apoyando a la selección, ¿no? Y esperar 4 años más, ¿o qué? Así es, pues no nos queda de otra. ¿Esto es lo que siente un aficionado que le va al Cruz Azul cada torneo, por ejemplo? Yo le voy al Cruz Azul. ¡Ah, yo también! Entonces sí eres mi hermano del alma. Pues una vez más nos quedamos muy cerca, no pudimos conseguir ese ansiado quinto partido, pero los mexicanos seguiremos festejando y por supuesto ahogaremos las penas. Y por lo menos yo me salvé de hacer el ridículo y regresar con el pelo güero. Les mando besos y ahogar las penas. Y bueno, ahora sí no es broma, ya se me acabaron los viáticos, así que espero que ya se pongan la del Puebla. Y por favor, me manden unos cuantos rublos, porque ya, si quieren que me quede aquí 2 semanas más, voy a necesitar que se mochen tantito. Les mando muchos besos hasta México, nos vemos mañana. Viña Real presenta... Pepe del Bosque. Está acá, señor Eduardo Videgaray, ¿cómo están? ¿Quietos tú? Pepe del Bosque. ¿Cómo le sintió la derrota? Ah, ya hablemos de política, sí, de la cuarta transformación. Sentimos feo, queremos llorar igual que todos. Es feo. Bueno, yo les traigo por eso la alineación que mostrará el equipo mexicano. ¿Cómo se formará? ¿En dónde? ¿Perdón? ¿Dónde se van a formar? En el avión, ya en el avión, güey. Ah, mira, en el avión. En el avión. Ya se van. Claro, de retache para Mexicalpan de las Tunas. Rafael Márquez, pues claramente necesita... un lugar, ¿no? Pero ¿dónde puedes tirar las piernas? Ya necesitas silla de ruedas, ¿no? No, no tanto. Es adulto mayor. Por lo menos los 25 minutos que dio hoy Rafael Márquez. Muy buenos. Fueron buenos. El tema es que luego el kilometraje le pasó factura, como ustedes comprenderán. El siguiente en la lista es, fíjense nada más, no está en la puerta de emergencia Memo Ochoa. No, jugó muy bien. Va en primera clase. No, claramente. Está bien. Y aparte, ¿con quién está en primera clase? Con el Chucky Lozano. Sí. Y aparte con Carlos Salcedo, que era uno de los más cuestionados al comienzo del Mundial. Pero Salcedo al final terminó siendo una garantía competitiva. Yo digo que Ochoa, y no sé mucho de fútbol, es de los mejores, si no el mejor portero del Mundial. Qué bueno que vaya del mundo. Bueno, puede ser uno de los mejores. Seguramente con estas actuaciones, Ochoa le dará para estar en un equipo de la güerita, pero no sale con su pelito de güerita. No, bueno. Hay algo muy interesante. ¿Por qué escogió este lugar? Porque ahí puede ir soñando cosas chingonas. Exactamente. ¡Habla, Chicharo! ¡No la sueñes! Le tocó ventana, pero también pidió antifaz. Dejen de pintarse el pelo y pónganse a jugar, señores, por tú favor. Tú ya hagan lo que quieran. Píntense. El que sigue después del Chicharo, bueno, claramente en la puerta de emergencia, el Osorio, señor Juan Carlos hermano, Osorio. ¡Hermano! ¡Ya eres otra vez colímpico colombiano! No, 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 no. Que quede claro que es un grandísimo entrenador. Que es no... un grandísimo algo. No, no, es no, un no, grandísimo no. algo. Sí. Es un grandísimo algo. Cultivó al periodismo mexicano. Por eso tienen cierto resentimiento con el propio Osorio. ¡Ay, ya crómasela! Y hasta atrás... fiel a su... Ah, bueno, por supuesto. Hasta atrás va la mamá. No, 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 no. Miguel Ayun se debía sentar aquí, pero no llegó, como con eso que llegaba tardes a todas las coberturas. No llegó aquí tampoco. No llegó ni siquiera al vuelo. Qué ¿y quién va hasta atrás? Y hasta atrás, fiel a su costumbre, los hermanos Dos Santos. Muy bien. Muy bien.
¿No? Y Marquito Fabián sí, también. Tampoco le hace el feo. Sí, lástima que no tuvo tanta actividad Marco Fabián como se presupuestaba. Yo creo que era un elemento que podía cambiar la dinámica. Y Héctor Herrera, que desde mi punto de vista yo lo pondría en primera clase, la verdad. Pues ahí te lo pusieron hasta atrás, ni modo. Sí, bueno, quieras, ya, la reputación igual los condena. Mi estimado Pepe, pues ha sido un gusto trabajar contigo. Ha sido un placer, caramba. Nos vemos después. Nos vemos dentro de 4 años, Pepito. Suerte. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Viña Real presentó... Más adelante, el guapo Pablo Carrillo desde Rusia. Además, todo de la próxima jornada, Mari Consejos y el postre que usted ha soñado, el pitazo final. Bienvenidos a sus Mari Consejos. Se puso dura la cosa con los brasileños, ¿verdad? Y también el partido. Es por eso que en esta ocasión quiero recomendarles algo que hacemos muy bien los gays. Aguantar vara. Somos expertos. Y yo sé que suena más fácil decirlo que hacerlo. Pero ahí les va el 1, 2, 3 para aguantar vara con dignidad. Número 1, cierran los ojos. 2, respiran profundo. Y una vez ahí se imaginan en un lugar feliz. Háganle cuenta en el salvaje oeste. Y ahí con un montón de vaquerobias cabalgan juntos hacia donde sopla la nuca. Perdón, el viento. Y ya que están ahí cómodamente, pues se dedican a ver ganado, a ver gansos, a ver gallos o lo que se les antoje. Y pues ya ahí estando muy cómodos, pues ahí como la vayan sintiendo, se van recargando. Básicamente, ya lo saben, para que no me los agarren todos perplejos, sigan estos mariconsejos. Ahora, por favor, vámonos con Pablo Carrillo a Rusia para ver cómo estuvo la jornada el día de hoy. Con Telcel tienes Rusia en tus manos. Parece que nos tenemos que acostumbrar, pues así ha sucedido desde 1994, a llegar solo a los octavos de final. Y me refiero a que nos tenemos que acostumbrar porque los aficionados, la gente que trabajamos en los medios, los jugadores, pues parece que ya estamos predestinados a esto que no es tan malo, pero que finalmente a todos nos deja cabizbajos, nos deja tristes. ¿Qué se necesita para revertir esto? Una decisión de fondo. Una decisión de fondo que permita al fútbol mexicano ser más competitivo. Como vamos, no vamos bien. No es de Osorio, del Piojo, al que usted me quiera traer. Se trata de que los talentos no se están desarrollando adecuadamente para llegar a donde queremos que lleguen, para que integremos un equipo donde 11 sean titulares en grandes clubes europeos. Así está el fútbol de nuestros días. Mientras no los tengamos jugando en equipos grandes, nos vamos a tener que conformar con estar entre los 16 mejores del grupo, que no es malo, pero es mediocre. Y por lo pronto, pues ya ni los saludo de regreso, compañeros. Ahí les dejo con la selección de Bélgica, que sé que es la suya. Hoy sé que una cancha mide más de 110 metros y que no dura solo 90 minutos. Porque cada jugada, cada gol, cada victoria vive por siempre en el recuerdo de la afición. Opina, comparte y ve los juegos desde tu Telcel. Con Telcel tienes Rusia en tus manos. Mañana los güeros de Suecia van a tener que demostrar que la goleada a México no fue casualidad, mientras que Suiza, sin nada que perder, querrá hacerles la vida imposible. Así es, Pepe. Por su parte, Colombia le va a invitar un cafecito a Inglaterra, que insistirá en decirle, no gracias, lo que quiero es tomarte. ¿Qué? Ahorra en Sura, la Afore de los rendimientos, presenta. Que han marcado una época. Esos que ya están retirados, pero que siempre vale la pena recordarlos. Así es, hoy hablaremos de Pavel Pardo, quien fue seleccionado nacional en los mundiales de 98 y 2006, y por supuesto la Copa América del 99. Y tampoco olvidaremos el campeonato de la Copa Confederaciones en 1999. Ahora veamos uno de sus últimos goles con el Chicago Fire. Tenía muchísima clase Pavel Pardo, campeón con el Stuttgart en 2007, también fue determinante en su momento con el América. Toque sutil y aguardar. ¿Cómo nos hubiera hecho falta un gol como ese el día de hoy, no crees, Pepe? Un mediocentro de muchísima calidad. Oye, Pepe, ¿y tú crees que los jugadores tengan una estrategia para el retiro? Claro que la tienen. Es más, seguro su estrategia es estar con Sura, pues es la Afore de los rendimientos. Así que ya lo saben, acérquense a Sura para tener un mejor retiro. Ahorra en Sura, la Afore de los rendimientos, presentó. Bien, muchas gracias. Gracias. Y nosotros, antes de que nos retiremos,
Es un pitazo, ¿no? Sí, el pitazo final, ahí les va. Oye, ¿tú veías a Morena en Los Pinos? No, hombre. Yo me voy grifo al bosque y la veo en Los Pinos, en el río, en el canto de los pájaros. No, no, yo decía el partido. Ah, estuvo bueno, ¿no? Lo que sí es que espero que el nuevo presidente venga como Osorio. ¿Qué, colombiano? No, con muchos cambios. Ah, y hablando de cambios, cámbiale a la tele, ¿no? A ver. ¿Se te antojan unos papas? Mira, Ronaldo, no te hagas. ¡Palmonchis! Esos cachetotes, ¿de dónde salieron? Ah, fíjate que... Mira cómo se le antoja. ¿Quieres papita? Aquí va. ¡Ay, qué rico! Lunes a viernes, 11:15 p.m. Participa en Imagen Televisión.